Maracas con un coco. Herramientas y materiales necesarios. Bienvenidos a un nuevo trabajo en manos de Brico Z, donde crear es fácil. Comenzamos. Hoy, vamos a crear unas maracas con el endocarpio de un coco. Instrumento musical de percusión, formado por una parte esférica hueca llena de semillas o piedras pequeñas, sostenida por un mango. Al ser agitado, produce sonido. Adelante con el trabajo. Extraemos la pulpa, ayudándonos de un cuchillo, marcando bien por los bordes para su mejor extracción. Vamos a volver a unir las dos mitades de nuevo con cola para madera. Presionamos con los gatos de apriete hasta su secado, y mientras seguimos con el trabajo. Una rama de pino, será el mango para las maracas. Para ello, vamos a trabajarlo. Cortamos con la sierra a la longitud deseada y seguimos. Así de fácil. Un cuchillo, se encargará de quitar la corteza. El cúter, le dará forma. Vamos a darle forma en un extremo del mango, para poder introducirlo y quede sujeto al coco, os digo cómo. Sujetado con un gato de apriete y con la sierra, rebajamos hasta formar un sistema de macho hembrado, para la unión del mismo. Vamos a lijar. Lijamos el endocarpio, la unión quedó perfecta tras su secado. Vamos a unir el coco con el mango, pero antes, perforamos el coco e introducimos el arroz. Será el encargado de hacer el sonido cuando este sea agitado. Una arandela hará buena función para la unión del mango al coco. La cola caliente o cualquier otro tipo de pegamento que dispongas, servirá. La decoración y el pintado, te la dejo a tu elección. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ese, es el propósito. Dejad vuestro comentario o sugerencia para seguir mejorando. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Video realizado por el Z. Hasta pronto amigos.